Estamos en la isla de Bohol. Mi madre ya se fue ayer hacia España. Nos hemos pasado muy bien juntos. Y esa risa que se oye de fondo es mi nueva compañera de viaje, que es Claudia. ¡Hola! Soloida.com. Entonces, ¿dónde estamos hoy? El plan de hoy es ir a el centro de rehabilitación de los parecidos, ¿no? Pues sí. Pero antes de eso hemos hecho una parada. ¿Dónde? Chocolate Hills. Que ahora cuando vamos hasta arriba os lo enseñamos. Y me he quedado sin oxígeno. Hemos subido ya hasta arriba del todo. Y ahora Claudia nos va a explicar por qué se llaman las Chocolate Hills. Pues bueno, aunque hoy tienen un color verdecillo, normalmente en temporada seca parece que tienen un color de chocolate. De ahí, color oscurito. Hoy sería como chocolate con menta, ¿no? Sí, un poquitín. After egg. Esa de ahí la tenemos un poco marronceta. Sí. Esa ya es más menta que chocolate. Sí, hay que venir. Merece la pena. Merece la pena venir. Pero vamos a ver los monos ahora. Así que vamos para allá. Vamos a coger la moto ahora. Ah, dijo que te va a ver a los ciegos. Claro, están diciendo que son ciegos y que hacen el masaje por 50 pesos, pero me está mirando. Pero dice ella que al no ver tiene mejor tacto. Claro. Me está mirando. Thank you for coming here, mom. 50 pisos. Buenas tardes. Thank you. Buenas tardes, cuchara, tenedor, plato. A las 4. A las 4, 2, 3, 4, 5. ¿Cuánto minuto? Ven. Pero son muy simpáticos. Acabamos de entrar y hemos visto el primero. Y es súper bonito. Es súper, súper bonito. Mira. Es una monada. Ha movido la oreja. Mueve la oreja otra vez. Ay, qué bonito que es. Tiene un mosquito que le está picando. Y se duerme. Mira para aquí. Oh. Mira qué ojos. Aquí atrás tenemos otro. Es una cucada. Dan ganas de hacerle mimitos y abracitos. Y están siempre solos, porque si no se ve que se pelean. Son territoriales y se... Bueno, no sé a qué velocidad se pelearía esto, pero se enfadan mucho. La mamá lleva al bebé durante 60 días en la lengua. ¿En la lengua, te has dicho? Yeah, in the tongue. They carry the baby the pues tongue. El bebé en la lengua. El cerebro lo tiene más pequeño que un ojo. ¿No pueden mover los ojos así? No. Tienen que mover la cabeza entera. De aquí. ¡Y solo una cucada! ¡Ay, qué bonito! Depende del día, tienen más o menos. A veces hay 8 y hoy hay 4. Entonces hemos visto 3 y nos va a enseñar ahora el último. Que como sea tan cuco como el anterior, yo me lo como. Ellos vienen cada día y luego los guías los buscan cada mañana. Y a veces suelen repetir ramita, pero hay otras que se pueden estar aquí horas para encontrarlos. Pero si vuelven es que están bien, ¿no? Digo yo. El último. ¿Dónde está? Este es el que está más abajo de todos. Y está más cerca. Y como estamos pisando las hojitas, lo está flipando. Sí. Está diciendo, ¿quién es esta peña? Me está dando la brasa. Es como un mono más Gollum, más Yoda, con una cola de rata. La verdad es que como un murciélago raro. Es una mezcla de cosas. Ay. ¿Cómo se chupa la colita? Me están picando mis mosquitos, pero me da igual. Porque tengo un mono bonito. Bueno, ha sido corto, ¿no? ¿Cuánto hemos estado? ¿15 minutos?
10-15 minutos, pero el precio es razonable. Son 50 pesos, un euro. Un euro. Y aparte que estar más rato sería molestarles más y son tranquilos, así que perfecto. Está bien. Y parece que están bien porque están en su rollo. Sí, eso. No se ve nada. No. O sea, le pondríamos el sello de aprobado con los animales. Sí. Y nada, venid, pero en silencio, no como nosotros que era como... Porque eran super cookies. Hemos visto las montañas de chocolate, hemos visto los tarsios. El camino muy bonito. El camino muy bonito. Arrozales. Una cerveza por ahí luego. Sí, un poquito de playa. ¿No? Un poquito de playa. Y ya, suscríbete al vídeo anterior, al siguiente y... ¡Hasta luego! ¡Hasta Y por fin, en el siguiente vídeo, aprendo a bucear. Y nada más y nada menos que en Filipinas. Lo vas a flipar.